Bueno, mis amigos de Acordeón de Texas Radio Show, bienvenidos una vez más. Yo soy Lupe Sáenz del el Conjunto Association y de KBS Public Television con el programa Acordeón de Texas, una vez más aquí en Edinburgh. Bueno, es la calle que corre por ahí, dice que es McAllen, estamos entre medio McAllen y Edinburgh, pero estamos en un lugar que se conocido a través de todo el valle como la Lomita Park, donde se hacen los bailes todos los domingos. Como estamos aquí hoy en este día, estamos aquí con los Fantasmas del Valle. La semana pasada les presentamos dos grupos que pues, no los conocen muy bien aquí, que es Bernardo y sus compadres, y también presentamos a las Cuatro Rosas. Hoy estamos con el Valle, aquí están los Fantasmas para continuar el programa de Acordeón de Texas TV Show. Bienvenidos, súbele al radio, súbele a la computadora, súbele a todo y súbele al que no se le apague la barbecue pit, porque la carnita que no se queme. Continuamos. Más aquí en La Lomita, porque La Lomita es Conjunto Times. Oye, Pepe Maldonado, the number one conjunto dance maker in the state of Texas. Oye, Pepe, tell me a little bit more about el grupo Los Fantasmas. Oye, ese es el big title que me diste. Sí, big title, man. It covers a lot of territory. Tell me a little bit about cómo han durado este conjunto, ¿verdad? ¿Cómo dura y cómo le gusta a la gente? Fíjate que, qué bueno, gracias a Dios que hay grupos así como Los Fantasmas. Los Fantasmas, aunque no me lo creas, yo tuve que ver mucho con ellos cuando comenzaron, fíjate, porque su primera grabación se las hice yo aquí,
una canción que se llama Mis Pasos Andarán. ¿Ah, sí? Lo primerito, entonces, estamos hablando, güey, ves cuando el nombre, y de ahí surgieron los fantasmas ya, ya la gente se comenzó a reconocer, y hasta ahorita, y gracias a Dios, fíjate que seguimos trabajando juntos, ya ves dónde está. Antes de despedirme de tu programa, quiero hacerles una invitación, porque próximamente, el día 2, voy a tener aquí yo a los dos Gilbertos con Flavio Longoria, ¿te imaginas tú? Algo que yo quería hace mucho tiempo hacer, juntar los dos grupos. Los dos son intérpretes de la música de Valerio Longoria, y uno es hijo de Valerio, el otro es adoptado porque le pega muy macizo a Gilberto García, el día 2 de diciembre. Y este es un baile que yo quiero que todo el mundo se dé cita, porque, oye, va a estar muy pesada la música ese día. Pero sí, va a ser algo muy, muy excepcional. Digo, you won't be able to see it anymore. This is one time only. Ya saben, raza, es December the 2nd, La Lomita, Flavio Longoria, los dos Gilbertos, oigan nomás. Aquí lo esperamos. Continuamos la música con Los Fantasmas. Thank you. Una canción de Efraín Solís, mío, Efraín Solís, y se llama ¿Cuándo? Una vez más aquí nos encontramos en este lugar muy famoso que se llama La Lomita Park, donde viene, hoy se presenta el grupo de los fantásticos fantasmas de Mr. Héctor Barón. Bueno, bienvenido al programa. Buenas tardes, Lupe, pues aquí estamos otra vez. Y gracias por venir a grabarnos unas selecciones. Pues siempre nos da gusto hacer esto porque pues no hay otro Ben como ustedes, number one. Como dice Gilberto Pérez, convengo por no alegar. No, pues gracias a Dios de la gente... Nos sigue apoyando, ¿verdad? Y sigamos trabajando, a ver hasta cuándo aguantamos. Platíqueme un poquito de tu CD nuevo que estás grabando. Viene uno nuevo ya para el mes de diciembre, primero ante Dios. Viene uno nuevo para una compañía de Robestan, de Robstown, se llama Latin World. Y vienen unas cuantas selecciones que no hemos grabado. No son canciones nuevas, pero canciones que no hemos grabado. Canciones de José Alfredo, de
Cuco Sánchez, compositor muy bueno, ¿verdad? Y es lo que viene enseguida, para el mes de diciembre. Pura canción clásica al estilo Fantasmas. Tradicional, sí, tradicional. Nosotros le ponemos un poquito de nosotros, ¿verdad? Y ahí nos vamos. Thank you very much, Mr. Héctor Barrón, una vez más. Nos da siempre es un placer platicar contigo y tu música fantástica. Gracias. Los felicitamos. Gracias. Thank you very much. Gracias. Vamos a continuar el programa de Acordeón de Texas TV Show. Estamos viendo la presentación de Los Fantasmas del Valle. Otro número más. Amigos, les habla Polo Trejo de South Texas Conjunto Association. Aquí estoy acompañado con Valerie García y Mr. Bobby Salinas, Edinburgh y de FAR, ¿verdad? Casi nadie. Le queremos informar que muy pronto, en a couple of weeks, vamos a tener una gran junta de parte del South Texas Conjunto Association para tener la organización más grande y para que el conjunto siga más para adelante. Así que en a couple of weeks, en este canal, Digital 38.1 Cable 10, será la Channel 60. Todos los domingos a las 5:30 vamos a tener más información de la gran junta que vamos a tener de parte de South Texas Conjunto Association. Y de parte de este canal, aquí va más música para todos ustedes. Yeah.
Termina la media hora en el programa de Acordeona de Texas TV Show. Gracias porque estuvieron con nosotros hoy en este día en el programa. Aquí presentamos música de Los Fantasmas del Valle. Uno de los, yo creo que Los Fantasmas del Valle, si no son el number one conjunto en Texas, de Garby, porque es uno de los conjuntos bien tradicionales. Ya ahí platicamos con Héctor Barón, él le dijo de qué se trata la música de Los Fantasmas. Nosotros vamos a continuar con el programa, aquí no vamos con esto. Gracias porque estuvieron con nosotros, por lo behind the camera, KMBH Public Television. Y a usted, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar, nos vamos con esto. We'll see you again next Sunday en el programa. No se le olvide. Immediately following this program, 88.1, 88.9 FM radio. 2 horas de puro conjuntazo. Coming up next in just a couple of minutes. See you later. We'll see you next week. Bye. Nos vamos. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pablo. Happy birthday to you. Happy birthday, Pablo. Happy birthday. Continuamos. Thank you. ¿Te avientas? ¿Te avientas? You should be you should be on TV. Happy birthday to you.
make el conjunto.